Hola a todos amigos de Deporte UNAM, estamos una vez más hoy en una transmisión de el deporte de esgrima. Les quiero comentar que va a estar con nosotros una invitada. Hola, soy Abril. Abril. Y bueno, vamos a utilizar, mientras les voy diciendo el material que vamos a utilizar, en lo que se juntan más personas. Vamos a usar nuestro tapete, que ya saben que siempre ocupamos, los conos, también por lo general ocupamos, y el día de hoy tendremos los guantes de esgrima, que estos se pueden sustituir por, no sé, un trapo, una bufanda, lo que sea que se parezca. Y hoy vamos a hacer unos ejercicios con el arma. En este caso, esta es una espada. Se puede utilizar un sustituto del arma, alguna pequeña varita, algún palito, siempre bajo la supervisión de alguien adulto. Y en caso de que sea un arma, bueno, tiene que estar un entrenador supervisando cómo se utiliza, ¿ok? Bien, vamos comenzando con el calentamiento articular, y iniciamos realizando círculos de los tobillos hacia afuera. Un poquito. Círculos. Eso. Al sentido contrario. Dirección opuesta. Bien. Ahora círculos con el otro pie. Hacia afuera. Y hacia el sentido contrario. Ya están las articulaciones de los tobillos. Pasamos a las articulaciones de las rodillas. Para eso vamos a hacer círculos hacia afuera con la rodilla y también con la otra. 1, 2. 1, 2. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Muy bien. Vamos a hacerlos ahora en el sentido opuesto, hacia adentro. 1, 2. Derecha hacia adentro, izquierda hacia adentro. Muy bien. Excelente. Vamos a hacer ahora paso largo. Hacia adelante, un paso largo. Muy bien, no hay muelleo, simplemente hacemos el paso largo y bajamos la cadera. No nos recargamos. Simplemente paso largo, regresamos y el otro pie, paso largo sin perder el equilibrio, muy bien, regresamos, paso largo, bien, y ahora con el otro pie, paso largo, excelente, vamos a girar la cadera. Despacio, girando la cadera. Muy bien, ahora hacia el otro lado, girando la cadera. Excelente, recuerden, estamos haciendo el calentamiento articular para prevenir lesiones. Calentamiento que debemos hacer siempre antes de cualquier actividad física. Muy bien, ahora vamos a hacer extender los brazos y amplios hacia adelante con los brazos. Despacio. Muy bien. Amplios hacia adelante. Bien estirados los brazos y hasta arriba. Amplio y círculo. Excelente. Ahora hacia atrás. Muy bien. Perfecto, codos, no se mueven los brazos, simplemente movemos el antebrazo dibujando unos círculos en el aire y en el sentido contrario. Eso, muy bien. Muñecas. En esgrima puede que no lo parezca, pero son muy importantes las articulaciones de las muñecas y aún más los de los dedos. Para eso cruzamos los dedos y agitamos. Muy
Muy bien. Ahora sigue la parte del cuello. Decimos despacio, no. Despacio para no marearnos, no. Y ahora sí. Muy bien, despacito. Para no marearse, puede cerrar los ojos. Muy bien. Ahora vamos a orejita a hombro derecho, despacio, no tensamos el hombro está relajado, simplemente bajamos la oreja al hombro derecho. Muy bien, despacio. Y ahora hacia el otro lado, no jalen demasiado, simplemente hay que bajar, despacito. Bien, hacia abajo, suave. Y suave hacia arriba. Muy bien, tenemos ya listo el calentamiento articular. Podemos comenzar con los ejercicios de acondicionamiento físico. Para eso vamos a hacer 6 minutos de diferentes ejercicios. Yo voy a llevar el tiempo y les voy a ir diciendo qué ejercicio realizamos. ¿Listos? Nos colocamos frente a nuestra pantalla y vamos a iniciar con 1 minuto de trote en el lugar. ¿Estamos listos? Comenzamos en 3, 2, 1. Adelante, trote en el lugar. Eso, muy bien. Recuerden que es importante inhalar por la nariz, exhalar por la boca en todo momento. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Eso, trote en el lugar. Muy bien. Suave, estamos iniciando la actividad física. Despacio, inhala por la nariz. Exhala por la boca. Muy bien. Eso. Muy bien. Estén atentos del siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio son saltitos en nuestro mismo lugar. ¿Listos? Vamos a hacerlo. Ahora. Eso, saltitos en nuestro lugar. Muy bien. No dejen de mantener el ritmo de la respiración. Nariz, boca. Nariz, boca. Muy bien. Vista al frente y seguimos saltando. Suave el salto. Solo son 6 minutos. Muy bien. Saltando. Eso. ¿Listos con el siguiente ejercicio? Tijeras. En 3, 2, 1. Ahora. Eso. Hay que abrir muy bien. Separar los pies. Y manos hasta arriba. Muy bien. Recuerda inhalar por la nariz. Exhalar por la boca. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Eso, muy bien. Abran muy bien los brazos. Separen muy bien los pies. Dos. Siguiente ejercicio, paso yogi en el lugar. ¿Listos? Cambio. Rodillas hasta arriba, vamos. Eso. Muy bien. Recuerden
este es acondicionamiento físico, estamos generando resistencia, entonces hay que aguantar, no se detengan, siguen haciendo el ejercicio, y respira profundo, nariz, boca. Eso, muy bien. Siguiente ejercicio. Vamos a alternar dos saltitos con media sentadilla. ¿Listos? Un, dos, abajo. Un, dos, abajo. Eso. Muy bien. Separamos bien los pies cuando hacemos la media sentadilla. No bajamos tanto, simplemente la mitad y separando. Un, dos, tres. Un, dos, abajo. Un, dos, abajo. Eso. Listo, ya vamos a terminar. Listos. Cambio, patadas al frente. Hasta arriba, las patadas al frente. Eso, muy bien. Todavía no estamos cansados. Inhalen por la nariz. Exhalamos por la boca. Muy bien. Rodillas hasta arriba, perdón. Los pies hasta arriba. Rodillas no. Pies arriba. Eso. Hasta arriba. Cortadas al frente. Enérgicas. ¿Listos? Alto. Muy bien. Caminando. Es importante caminar. Inhalamos profundo por la nariz. Exhalamos por la boca. Caminando. ¿Listos? Hay que sacudir las piernas para recuperarnos. Más rápido. Inhala. Exhala. Muy bien. Caminando. Si necesitan hidratarse porque están muy cansados, este es el momento para hacerlo. Por favor. Y nos recuperamos. Muy bien, mientras les explico en qué consiste el siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio vamos a necesitar nuestros dos guantes de esgrima. Si no tenemos los guantes de esgrima, podemos utilizar dos toallitas, dos calcetines, funciona. Y es un ejercicio que tenemos que realizar en parejas. ¿En qué consiste? Nuestra pareja nos va a ayudar, en este caso yo soy quien le va a ayudar a abrir, a hacer lo siguiente. Es un ejercicio de coordinación y velocidad de reacción. Mi pareja me va a lanzar un guante. Una mano, lo tiene que atrapar. Cuando ella me lance este, yo le voy a lanzar el otro y lo tiene que atrapar. Vamos a hacerlo 30 veces de cada lado. ¿Lista? Comenzamos. 1, 2, 3, 4, hay que lanzarlo bien. ¿Está? 5, 6, hay que poner atención, hay que poner atención, eso, hay que estar atentos, esto implica también la coordinación, ojo, mano, ¿qué quiere decir?
ahí a donde estoy observando, es a donde tengo que dirigir la mano para poder atraparlo. ¿Ok? Implica poner mucha atención del objetivo que está en movimiento. Eso. Muy bien. Eso. Hay que estar atentos. Bien. Muy bien. Bien, Abril. El que sigue es el mismo, pero con un grado más de dificultad. ¿De qué se trata esto? Nuestra pareja que nos está ayudando ya no lo va a lanzar aquí a nuestra mano, lo va a lanzar un poquito más abierto. Y ahora nosotros vamos a tenernos que flexionar un poco las piernas y desplazar hacia un lado o hacia el otro para poder atraparlo. Hay que poner mucha tensión y desplazarse con las piernas flexionadas. ¿Listos? ¿Está bien? Y comenzamos. Uno, dos, eso. Bien. Eso. Pongan cuidado de lanzarle a quien nos está ayudando el guante hacia su pecho. Eso, muy bien. Bien. Ten cuidado. Puede haber errores en este ejercicio. Hay que tratar de que sean los menos posibles. Hacerlo con el pecho. Bien. Eso. Muy bien, hay que estar muy atentos a dónde nos están lanzando el guante. Una vez que lanzamos el que teníamos, y hay que estar listos para atrapar el que sigue, siempre con las piernas flexionadas. Tener las piernas flexionadas nos va a ayudar a responder más fácilmente que si estuviéramos totalmente de pie. Muy bien. Muy bien. ¿Listos? Recuerden las piernas, recupérense. Eso, muy bien. Vamos a hacer uno más. Este es un poco distinto. Este ejercicio consiste en que Abril pueda atrapar el guante cuando está cayendo. ¿Listos? ¿De qué se trata el siguiente ejercicio? Bien, Abril se va a colocar en guardia. Nos vamos a colocar en guardia. Vamos para acá. Paso al frente. ¿Qué? Paso al frente. Paso. Ahí. Guardia. Abril debe estar atenta al momento en el que yo dejo caer el guante para que ella pueda atraparlo. ¿Ok? Nuestra pareja nos tiene que ayudar. No nos va a avisar. Nosotros tenemos que ejercitar nuestra velocidad de reacción. Nos vamos a colocar a distancia de una extensión. Esto quiere decir extender el brazo. Ahí. Sin que ella tenga que dar ningún paso. Simplemente que extiende el brazo. Guardia. ¿Está? Y comenzamos con el ejercicio. Le voy a avisar. Eso. Bien. Te caes. Eso. Muy bien. Eso. Bien. Atentos. Eso. Muy bien. Excelente. Muy fácil, ¿verdad? Eso. Bien. De lado. El último de estos. Bien. El que sigue es con un poco más de dificultad, guardia. Porque ahora Abril lo tiene que alcanzar en un a fondo. Aquí. ¿Ok? Guardia. ¿Listos? Pueden lanzarlo en el momento que quieran. Tiene que atraparlo.
Reacción. ¿Listos? Reacción. En pareja estos ejercicios son muy divertidos. Barbear. Cuidado. Eso. Bien. Eso. Eso. Cuidado. Muy bien. Bien, y el último. Excelente. Muy bien. Sacudimos las piernas. Buena velocidad de reacción. Bien, nos recuperamos y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Para el siguiente ejercicio, vamos a utilizar nuestra arma. Siempre que usamos un arma hay que colocarse un guante y va a utilizar el arma. ¿De qué manera lo vamos a usar? Bien, en los siguientes ejercicios vamos a comenzar con abrir en guardia y va a ser saltitos. ¿Lista? Simplemente saltitos en guardia. ¿Ok? Comenzamos en 3, 2, 1, ya. Saltitos. Hay que observar que ella siempre mantiene la posición de guardia y está haciendo sus saltitos sin cerrar los pies, sin abrirlos y manteniendo la estabilidad de su torso. Siempre está en guardia, mantiene la flexión de las piernas y aún así realiza sus saltitos. Muy bien. Todos hay que estar saltando en sus casas, colóquense en guardia. Y comenzamos a hacer pequeños saltitos con los pies, no saltamos con ninguna otra parte del cuerpo para mantener la estabilidad. La fuerza está en las pantorrillas. Muy bien, seguimos saltando. Alto. Sacudimos las piernas un momento, inhala profundo por la nariz, exhala por la boca. Bien, ahora lo que va a pasar es que nuestra pareja se va a colocar su guante o algo para protegerse en la mano. Guardia. Recuerden, siempre bajo la supervisión de una persona competente. Guardia. Y comenzamos a saltar. Nuestro entrenador o nuestra pareja que nos está ayudando se coloca a una distancia de una extensión y paso. Y en el momento en el que le dé la señal, va a tocarme con el arma en la mano realizando una extensión, paso. ¿Listos? Le doy la señal y ustedes extienden y paso. Mantengan siempre el salto. Ya. Bien. Guardia. Sigue saltando. Ya. Eso. Regresa. Guardia. Ya. Cuidado. Siempre que vayamos a tocar hay que apretar muy bien los dedos. Bien. Muy bien, la mano relajada. Bien, paso atrás. Paso atrás, ahí. Y yep. Bien, saltando. Yep. Bien, hay que extender y apuntar muy bien. Yep. Recuerden, en esgrima, el arma, la punta se utiliza con los dedos, ¿sí? Lo que hagan los dedos lo va a hacer la punta. Hay que apretar muy bien los dedos al momento de extender y tocar. Ya. Eso. Ya. Eso. Ya. Eso. Bien.
Alto, descansamos un momento y vamos a hacer el que sigue. Inhala profundo por la nariz. Exhala por la boca. Eso. El siguiente ejercicio es lo mismo, pero ahora en vez de hacer una extensión paso, vamos a hacer una extensión con una fondo. Ya hemos explicado cómo es el movimiento de la fondo. Si no recuerdan, podemos hacer una explicación rápida. Guardia. El movimiento de a fondo es un movimiento explosivo de ataque en el que buscamos reducir una distancia larga en corto tiempo. Extiende y a fondo. Guardia. Eso es un a fondo. ¿Ok? Extensión. A fondo. Guardia. A fondo. Guardia. Así se realiza un a fondo. ¿Ok? Entonces, nos preparamos para hacer el siguiente ejercicio. Y comenzamos con saltitos. Muy bien. Tenemos nuestros saltos. Siempre en guardia, bien sentados en guardia, manteniendo la distancia entre los pies. Lo voy a colocar ya no aquí, ahora un poco más lejos, y ella va a llegar en su a fondo. ¿Listo? Ya. Ustedes también hagan su a fondo, muy bien. Ya. Excelente. Ya. Muy bien. Ya. Bien. Yep. Bien. Yep. Yep. Eso. Muy bien. Yep. Recuerden siempre caer con el pie de adelante, con el talón del pie de adelante al momento de hacer el afondo, ¿ok? Guardia. Ya. Yep. Posibilidad del afondo. Ya. Bien. El último. Dos. Ya. Excelente. Recubrimos las piernas. Nos recuperamos. Muy bien. Excelente. Bien, vamos a hacer un siguiente ejercicio. Para este utilizamos nuestros conos, ¿ok? Dejamos nuestra arma o sustituto del arma y vamos a utilizar nuestros conos. Vamos a poner uno aquí al frente, de este lado otro y uno más de este otro lado. Si necesitamos tomar agua, pueden hacerlo para recuperarnos. ¿En qué consiste el siguiente ejercicio? El siguiente ejercicio también implica velocidad de reacción. Abril se va a colocar al centro de donde colocamos nuestros conos o nuestras señales y vamos a trotar en el lugar. Cada punto representa un número. Al frente va a ser el número 1, a la derecha el número 2, a la izquierda el número 3. Allá donde yo diga el número, ella se va a dirigir. ¿Ok? ¿Listo? 1, 2, 3. Uno al frente, colócate aquí. Trote en el lugar. Cuando yo diga 1, es hacia el frente. Cuando yo diga 2, es hacia el lado derecho. Cuando yo diga 3, es hacia el lado izquierdo. ¿Ok? ¿Listo? Y comenzamos con trote en el lugar. En 3, 2, 1. ¡Ale! Trotando en el lugar. Muy bien. Y 1. Eso, regresa. Muy bien. Trote en el lugar. Y 2. Eso, trote en el lugar. Y 1. Frente y tocar. Bien. Muy bien. 3. Ok. 1. Eso. Muy bien. 3. Excelente. 1. Todos al frente en el 1. 2. A la derecha. Muy bien.
3, izquierda. Eso. 3. Excelente. 1. Bien. Recuerden inhalar por la nariz, exhalar por la boca. 1. 2. Atentos. 3. Eso. 1. 2. Bien. 3. 1. 3. 2. Alto. Muy bien. Sacudan las piernas, por favor. Inhalen profundo por la nariz. Exhalen por la boca. Eso. Muy bien. Nos preparamos para el ejercicio que sigue. ¿Listos? El siguiente ejercicio consiste en hacer esencialmente lo mismo, solo que ahora vamos a estar en guardia. En guardia, Abril va a estar saltando. Ustedes también salten en casa. Cuando yo diga 1, van a ir al punto de adelante. Cuando diga 2, al punto de la derecha. Cuando diga 3, al punto de la izquierda. ¿Listos? Guardia. Saltando, saltitos. Todos en casa saltando. Muy bien. ¿Listos? Y 1. Implica hacer varios movimientos de esgrima, ¿ok? Si queremos, podemos utilizar nuestro sustituto del arma o nuestra arma. En nuestro caso, lo vamos a hacer. Este no es un ejercicio cansado, es más bien un ejercicio de velocidad de reacción. ¿Listos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Guardia. Yo voy a decir algunos números, 1, 2 y 3, y cada número significa una acción. 1 significa extensión, paso adelante. 2 significa extensión, paso atrás. 3 significa a fondo. ¿Ok? Muy sencillo. ¿Listos? Todos en guardia con su sustituto del arma o su arma. Todos en casa.
Pongan atención. ¿Listos? Uno. Extensión, paso adelante. Y regresamos a nuestro lugar. Eso. Dos. Eso. Uno. Tres. Bien. Tres es a fondo. Tres. Fondo. Bien. Uno. Dos. Muy bien. Paso importante. Uno. Tres. Tres. Dos. Bien. Paso importante. Muy bien. Ahora vamos a aumentar un nivel de dificultad. Dos números seguidos. Uno, dos. Paso atrás y adelante. Muy bien. 1, 3. Bien. Todos atentos. Recuerden lo que significa cada número. 1, 3. Eso. 1, 2. Eso. 2, 1. Bien. 2, 3. Atrás y al fondo. Eso. 1, 1. 1, 1. Bien. 1, 2. Muy bien. 1, 3. Eso. Un pasito atrás. 1, 2. Excelente. Vamos a aumentar un nivel de dificultad y vamos a hacer tres indicaciones seguidas. ¿Listos? Atentos. Comenzamos. Todos en guardia. Y 1, 3, 2. Eso. 1, 1, 2. Eso, muy bien. 2, 2, 1. Ok. 1, 1, 2. Excelente. 1, 2, 2. 1, 3, 2. Bien. 2, 3, 1. Atrás, al fondo. Paso de frente, muy bien. 2, 1, 3. 2. Excelente. Muy bien, descansamos. Recuperemos las piernas. Muy bien, hay que estar atentos a lo que está ocurriendo. Recuerden inhalar profundo y exhalar. Inhalar por la nariz. Exhalar por la boca. Despacito. Eso. Muy bien. Vamos a hacer unos últimos ejercicios. Estos son desplazamientos, simples desplazamientos ligeros, para que podamos reafirmar lo que es sentarse en guardia, dar pasos hacia adelante y pasos hacia atrás. ¿Ok? Muy despacio. Nos colocamos en guardia y vamos a hacer desplazamientos. Pasos adelante, adelante. Recuerden cómo es un paso de esgrima, atrás. Vamos a hacerlo en función del espacio que tengamos en casa. Adelante. Si podemos dar tres pasos, damos los tres, atrás. Si podemos dar cuatro, cinco, hay que aprovechar ese espacio. Siempre bien sentados en guardia, adelante. Y manteniendo la apertura de nuestros pies. Atrás, manteniendo siempre la apertura. Nunca se juntan los pies en los pasos. También hay que mantener la alineación de las rodillas. Adelante. Eso. Muy bien. Atrás. Esos son pasos en esgrima o marchas. También se les llama marcha hacia adelante. También se conoce como romper hacia atrás. Estamos rompiendo distancia con el oponente. Romper hacia atrás, marcha hacia adelante, romper hacia atrás. Bien. Atón. Vamos a hacer una pequeña variante de estos pasos. En guardia. Sacudimos las piernas si estamos muy cansados. Y esa variante consiste en dar pasos
muy pequeñitos, lo más pequeñitos que se puedan, ¿ok? Guardia, siempre pasos hacia el frente, pequeñitos, manteniendo la estabilidad y dando los pasitos, eso, adelante, pasitos. Observen cómo se mueve con el talón hacia el frente, pero pasitos muy chiquitos, muy bien, hacia atrás, pasitos hacia atrás, es constante el avance, pero pequeñito, adelante, pequeñitos, eso, muy bien, hacia atrás, intentemos hacer en casa estos pasitos chiquitos, mantengan bien la alineación de las rodillas, adelante, chiquitos, y avanzamos muy poquito en cada paso, atrás, recuerden, bien sentados en guardia siempre, muy bien, excelente, alto, muy bien, sacudimos las piernas, y vamos a realizar ahora una combinación de los pasos anteriores con estos. Guardia. En esgrima es muy difícil que todos los pasos sean iguales. Siempre va a haber pasos más largos y otros más cortitos en función de lo que necesitemos hacer durante el asalto. Por eso es necesario que seamos capaces de cambiar la distancia de nuestros pasos. ¿Okay? Entonces vamos a hacer uno chiquito, uno mediano y uno largo. ¿Okay? Cortito, avanzas muy poquito, mediano, largo, cortito, mediano, largo, cortito, mediano, largo, hacia atrás lo mismo, cortito, mediano, largo, tiene que notarse mucho la diferencia entre uno y otro, adelante, cortito, cortito, mediano, bien, largo, cuidado ahí, hacia atrás, hay que medir nuestros espacios, medir nuestra distancia, eso es muy importante en esgrima, medir la distancia. Largo, excelente, cortito, mediano, largo, ustedes en casa, miran sus pasitos, eso, muy bien, cortito, mediano, largo, hacia adelante, siempre sentados en guardia, siempre manteniendo nuestra posición de guardia. Eso, cortito, mediano, largo, la última vuelta, eso, muy bien, observen la diferencia entre un paso y otro, cortito, mediano, largo, y hacia atrás, último, eso, muy bien, sacudimos nuestras piernas. Si necesitamos tomar agua, hay que hacerlo. Y vamos a la parte final de nuestra sesión de entrenamiento. ¿Listos? Para eso vamos a utilizar nuestro tapete. Y nos colocamos eso. Vamos a hacer una pequeña rutina de elasticidad para que nuestros músculos se puedan relajar y la actividad física. Juntamos nuestros pies, tratamos de llegar a las puntas de los pies. ¿Listos? Es importante mantener la espalda recta, sacar el pecho. No importa demasiado llegar a las puntas de los pies, sí importa mantener la espalda lo más recta posible. Hay que bajar. Contamos 20 tiempos. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, hacia arriba, 19, 20. Muy bien. Separamos lo más que se pueda y al frente. ¿Listos? Recuerden, espalda recta, sacando el pecho. 1, proyectando el pecho hacia el frente, 2, 3, 4, 5, 6, baja los hombros, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, muy bien. Ahora hacia nuestro lado izquierdo, bajamos. Hay que relajar los hombros y mantener la espalda recta. Muy bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien, ahora sí este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Vamos a hacer la escuadra al frente, que es llevar un pie al frente y el otro, no, hacia acá. Esa. Es un poquito más sencilla de momento. Tratando de tocar esta punta. Muy bien. Espalda recta. Y comenzamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cambiamos la otra pierna. Muy bien. Y comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Reposas. Eso. Y contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, espalda recta, proyectando el pecho hacia el frente. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Muy bien, de pie. Excelente. Bien, terminamos con nuestra sesión de entrenamiento de hoy. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido más sobre la esgrima. Si tienen alguna duda o les gustaría conocer más sobre nuestro deporte, busquen aquí en Deporte UNAM. También pueden buscarnos a nosotros en nuestras redes sociales, Asociación de Esgrima de la UNAM en Facebook, esgrima.unam en Instagram. Y bueno, eso sería todo por la sesión de hoy. Los esperamos en una siguiente sesión. Gracias y hasta luego.